amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz domingo en esta mañana que sigue siendo calurosa, casi insoportable, y ya estoy con mucho calor. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Laura? ¿Qué tal Miguel Naguar? Muy buenos días, con toda la alegría de disfrutar esta mañana con calor, con bastante calor. Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Y ya nos vamos acostumbrando, ya el cuerpo se nos va acostumbrando. No, yo, a mí no. Cambiamos de país, parece. Bueno, muy buenos días, el doctor Miguel Naguar lo saluda con el cariño de siempre. La alegría de estar junto a ti, Miguel, junto a Juan Pablo y Laura. Un gran saludo para Mauro, que nos acompaña de los controles técnicos. Y me permito cambiar un poco un dicho tan popular. Aquí están los que no aflojan ni abajo el agua. Aquí están los que no aflojan ni con este calor. La alegría ya de llegar al último domingo de febrero, previo al domingo ya de inicio de miércoles ceniza, inicio de Semana Santa. Y antes de entrar ya en los temas, un breve chiste, ¿no? Cuando la maestra explicó que duraban tanto los meses, unos de 31, unos de 30, y uno muy corto, que era febrero. Y Juancito andaba como siempre papando mosca por otro lado y no le puso atención. Y dice, a ver, Juancito, ¿cuál es el mes más corto? El de las vacaciones, señorita. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vamos a vestir? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se
Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, con este octavo domingo del tiempo ordinario, daremos paso el próximo miércoles de ceniza a 40 días que nos prepararán a la Santa Pascua. Un tiempo, la cuaresma, que nos vendrá muy bien, siempre viene como anillo al dedo, para dejarnos, alejarnos de los agobios, del mundanal ruido ensordecedor, continuamente nos aturde y nos distrae, para hacernos fuertes en las dificultades y especialmente para seguir a Cristo hacia esos días que celebraremos los misterios más grandes de nuestra fe, la Pascua. ¿Estaremos dispuestos, hermanos? Nos encontramos en un momento histórico traspasado por muchas y variados contrastes. Contrastes en todas las direcciones, vida, muerte, alegría, dolor, salud, enfermedad, bienestar, precariedad. Y por qué no decirlo, mientras que en algunos se ha cebado también la crisis espiritual, tal vez por culpa de una fe poco cimentada y formada también, o lo que es peor, por el testimonio o mal testimonio de obispos, curas, diáconos, religiosos, que seguramente no hemos sabido ser ni luz ni sal, pero también de otros tantos laicos que también han fallado. Entonces, asistimos a un fenómeno nuevo, a pesar de todo, por un interés por lo espiritual. La coyuntura de la crisis económica, social y cultural ha incentivado hasta las mismas entrañas hacia una apertura a lo trascendental que muchas veces dista del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia, buscando así el milagrito fácil y rápido y repartiendo por la calle frente a alguna catedral agüita bendita y sal bendita. La sociedad que nos ha empujado a vivir por encima de nuestras posibilidades ha dado mil razones a otros a mostrarse reticentes y hasta pesimistas sobre el futuro que nos aguarda. Y ha creado, queriendo sin querer, un mundo sin Dios. Ha construido una sociedad sin virtudes ni valores eternos. Un mundo sin Dios no será un mundo de un camino fácil ni tampoco corto. Ser cristianos, hermanos, no es vivir con cara de eterna o Viernes Santo, de Viernes de Pasión, avinagrados, encrespados y siempre agobiados por la cruz que nos toca llevar. Si vamos al fondo de la lectura de hoy, veremos que no es esa la actitud del cristiano. Tampoco se trata de vivir en un necio optimismo, sino en un sensato realismo. Sabemos cómo estamos y sabemos hacia dónde no queremos ir. Por eso mismo, ante un pensamiento único que algunos solapadamente nos quieren imponer, ante los dictados que un día y otro también nos impone la sociedad y el mundo, que presume de tolerancia, pero que margina y ataca ferozmente al que no dice lo que él dice y lo que él piensa. Y ejemplos nos sobran. Y podríamos pasar todo un programa o varios diciendo estos ejemplos. En este momento, que los cristianos tendremos que recuperar esa faceta de ser diferentes y no hacerlo de Vicente. Donde va la gente, va Vicente, porque las ideologías partidarias, filosóficas, etcétera, etcétera, se han convertido en religión y en una verdad revelada, aunque se desdigan y contradigan al Evangelio, al Magisterio y a la tradición de nuestra Iglesia. Tendremos entonces que remar contracorriente e incluso, ¿por qué no?, de resultar incómodos en aquel
aquellas situaciones donde se nos quiere vender gato por liebre. Y ejemplos también nos sobran. El hecho de que creamos firmemente de que Dios dirige todos los hilos de nuestra existencia no nos exime de denunciar como bautizados y como profetas e incomodarnos, e incomodar cuando los dioses de turno quieren quedarse con el timón y hasta con los remos y la barca. Llámense Dios dinero, Dios poder, Dios ideología de género y Dios de la mal llamada tolerancia, para conducir a su antojo el presente y el futuro de nuestra vida socioeconómica, cultural y, por qué no decir, hasta la vida religiosa. Por eso el Señor nos recuerda en este Evangelio que no se puede servir a dos señores. ¿Qué somos? Importantes, por supuesto. Mucho más que las flores del campo que menciona Jesús, y que los pájaros del cielo, es cierto. Pero también es cierto que las aves ante el peligro saben lanzarse a la altura y gritar. Y las flores no dejan de entregar su aroma y belleza frente a los vientos fuertes. Guste a quien guste y disguste a quien disguste. Error. A lo grande sería leer el Evangelio de este día y dejar que sea el mismísimo Dios quien siembre, riegue y coseche. Peligroso para el futuro de nuestra fe sería confiar tanto en las fuerzas de lo alto que ello nos llevase a cruzarnos de brazos sin tener presente que el reino de los cielos también se construye aquí y ahora. Y confiar en la providencia significa colocar en sus manos nuestras vidas, nuestros ideales, nuestros proyectos, nuestra ilusión. Eso sí, no como simples espectadores, y sí como asalariados trabajadores de algo que merece la pena, el reino de Dios. Que la gente vea en nosotros, hermanos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Repartamos el amor de Dios a tantos hermanos que andan en las periferias, a todas las personas, sin distinción alguna. Recibirlos en las comunidades con los brazos abiertos, con alegría, con esperanza, con amor. Lo nuestro es hacer el bien y repartir la gracia de Dios. El juicio final se lo dejamos a Él, que nos juzgará a todos en el momento que Él crea conveniente. Y lo hará como nos ha anunciado el profeta Isaías, cuando dice, como una madre que no puede olvidarse nunca del hijo de sus entrañas, así nos juzgará el Señor. Hermanos, quemos con fidelidad sincera, con fe radical, sin cobardías, sin temores ni miedos, el reino de Dios y su justicia. Todos los demás, estén seguros que se nos dará por añadidura. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Cuando un hombre pasa sed y agua local,
corazón. Queremos compartir, Laura, ¿tenemos el santoral de esta semana? Tenemos el santoral. A ver. Esta semana, el 26 de febrero, es la fiesta de Santa Paula Montal Fornés, fundadora del Instituto Las Hijas de María de las Escuelas Pías. Nació en Barcelona esta santa, vivió hasta ser casi centenaria, se formó en un ambiente familiar cristiano, participó en la vida espiritual de la parroquia, se destacó por su amor a nuestra madre, la Virgen María. Desde los 10 años conoció la dureza del trabajo para ayudar a su madre viuda, y en este periodo, por experiencia propia, se dio cuenta de que la niña, la joven, la mujer, tenían escasas posibilidades de acceder a la educación, a la cultura, y por eso se sintió llamada por Dios a colaborar en esta tarea. Se consagró al apostolado educativo con las niñas. Allí nació un carisma nuevo en la Iglesia, una obra apostólica encaminada a la educación integral, humano-cristiana, a la promoción de la mujer para salvar las familias y transformar la sociedad. Sus seguidoras se distinguían por profesar un cuarto voto que era de enseñanza. El 2 de febrero de 1847 profesó como hija de María Escolapia junto a sus tres primeras compañeras, Inés Busquets, Felicia Clavel y Francisca de Domingo. Y en este periodo realizó una intensa actividad fundando personalmente 7 escuelas. Así que una mujer católica, una fundadora de un instituto, que ya allá a mediados de el 1800 ya estaba educando a las niñas, peleando por educar a las mujeres que eran las grandes postergadas de la sociedad. Una vez más, la Iglesia haciendo punta en estas cosas de avanzada y en estas cosas que tanto se reclaman hoy. Santa Catalina Drexel es la otra santa de esta semana. Su fiesta se celebra el 3 de marzo. Vivió en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, en Norteamérica, y fundó, también es una fundadora, la Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento. Para ello utilizó los bienes de su herencia en educar y ayudar a los indios y a los negros. Así que una santa que educaba a las niñas cuando nadie se preocupaba y las mujeres no tenían derechos, y otra santa que también, cuando no tenían derechos, allá en la misma época, a mediados de 1800, se dedicó a educar, gastó su fortuna familiar para fundar escuelas que educaran y ayudaran a los indios y a los negros. Como siempre, la Iglesia siendo abanderada en estos temas. Los padres de Santa Catalina la enseñaron desde pequeña a ser generosa. Su hermana mayor Isabel abrió en Pensilvania, en Estados Unidos, una escuela para huérfanos, y su hermana más joven fundó una escuela para personas pobres de raza negra en Virginia. Preocupada por la gran necesidad en que se encontraban los indios americanos, Catalina le pidió al Papa León XIII, durante una audiencia en 1887, que enviara más misioneros al estado de Wyoming para su amigo el obispo James O'Connor. El Papa le respondió: ¿por qué no te haces tú misionera? Y Catalina visitó los estados de Norte y Sur Dakota, conoció al jefe indio de la tribu Sioux y comenzó su ayuda sistemática a las misiones con los indios americanos. Con el tiempo gastó millones de la fortuna de su familia en esta ayuda. Entró al noviciado en las Hermanas de la Misericordia y fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento. La madre Francisca Cabrini, que también es santa canonizada, le aconsejó que pidiera la aprobación de Roma para la orden, y esta la recibió en el año 1913. Para el año 1942 tenía un sistema de escuelas católicas para indios americanos y personas de raza negra en 13 estados. Este sistema incluía 40 misiones, 23 escuelas rurales, 50 misiones para los indios y la Universidad Xavier de Nueva Orleans en Luisiana, en Estados Unidos, la primera universidad en Estados Unidos para personas de raza negra. Por todo esto, Catalina en su época, por el mundo, como decías tú, Miguel, hoy, por las voces del mundo, lo políticamente correcto, fue perseguida y criticada. Pasó los últimos años de su vida dedicada a la oración. Tomás Pago y tu tía Gregoria. Dos poco conocidas, pero sí habrán hecho obras, ¿no? Bueno, y en esta semana tenemos cumpleaños de sacerdotes y diáconos. No nos olvidemos rezar por cada uno de ellos. El día 28 es el cumpleaños del padre Daniel Kerber, que es el vicario pastoral de la arquidiócesis. También ese mismo día cumpleaños del padre Francesco Botachín, que es el párroco de la Gruta de Lourdes. El miércoles primero, aniversario de ordenado el padre José Gertz Salesiano, y cumpleaños del padre Miguel Durán, Marcelo Arcos y Nelson
padre Marcelo Amaro, jesuita, y de nuestro hermano diácono Edgardo Tambasco. Así que vayan para todos ellos nuestro saludo fraterno y cuenten con las oraciones de nosotros, pero también de cada una de las comunidades. No se olviden de rezar por ellos y por aquellos otros que ya han dado su vida y que hoy están ya en cuarteles de invierno, como se dice, con algunos achaques en el hogar sacerdotal. Pero recen por todos, no se olviden. Y tenemos además una invitación. Decíamos que comenzamos ya a prepararnos la cuaresma. El día 3 de marzo va a haber un retiro desde las 6 de la tarde que lo va a predicar el padre Pablo Coimbra en el Club Católico. Así que los que estén interesados, traten de comunicarse al Club Católico. Yo tengo un correo que es club@clubcatolicotodojunto.org.uy. Así que, o si no, llamen por teléfono. Así que es una manera también de ayudarnos a ir preparando para esta Santa Cuaresma. Y tenemos también que recordarles que a partir de ahora, después de Carnaval, porque empezamos hoy la carnestolenda, ¿no? Ay, no trajiste careta. La careta la tengo siempre. Comienzan las inscripciones del curso de formación para voluntarios cristianos, una manera diferente de servir a los adultos mayores enfermos, que lo organiza la Asociación Civil con los Brazos Abiertos. A partir de ahora de Carnaval, en La Paulina se pueden inscribir y comenzarán los cursos el 18 de abril, después de Semana Santa, todos los martes hasta el martes 17 de octubre, donde ya han confirmado la gran mayoría de los docentes en distintos ámbitos académicos, del derecho, el doctor Carlos Irgalea, en la parte de sacramentos y sacramentales, el diácono Jorge Novoa, la cultura del descarte, el profesor Miguel Pastorino, de Argentina vienen dos sacerdotes y un psicólogo sobre los cuidados paliativos en el duelo. También contamos con la doctora Marina Rodríguez sobre el tema eutanasia, la doctora Gabriela López, el síndrome posaborto, un grupo de profesionales del Círculo Católico sobre el tema de primeros auxilios y atención primaria del enfermo, del paciente. Contamos con la doctora Álvarez Goyoaga, contamos con el doctor Miguel Naguar, con el doctor Pedro Gaudiano, bueno, una serie de profesionales, con el padre Genaro Luzarardián, que es el capellán del hospital militar. Va a estar interesante. Así que, y aquellos que son socios del Club Católico, van a tener una bonificación en la cuota de un 50%. Así que los cupos son limitados. El lugar es limitado, así que traten de inscribirse lo antes posible. El teléfono del Club Católico es 2-915-9090, bien fácil. 2-915-9090. Y Miguel, ahora después de la tanda, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué pasa con este juicio, este fallo judicial que con valentía sobre un niño que quiere nacer y que la madre parece no tiene ganas de ser madre? Lo conversamos ahora después. Pero te agradezco ya porque me calpías el libreto. Porque creo que con aviso, con tiempo para que se prepare. Vamos a la tanda, vamos a escuchar una canción que es... ¿Cómo se llama la canción, Gurisito? Vamos a escuchar la canción de Gurisito, tan fomentada en los años del 60, 70.
auspician los amigos del Círculo Católico de Obreros, que dicho sea paso, estamos en los últimos días, Miguel, sí, para poder hacer tal levantado el corralito, para poder afiliarse al Círculo Católico o concurrir, entre hoy está abierto también, a concurrir a la sede central en Soriano y Minas, para ver los beneficios que tiene toda la familia con el Círculo Católico. Desde la mamá embarazada, los abuelos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, es la mayor red de atención mutual. Y tiene cuatro sanatorios, dos acá en Montevideo, que es el Luis Pedro Lenguas, en Minas y Soriano, el sanatorio Juan Pablo II, y en Colonia, en Juan Lacase, y en Soriano, en Sanatorio Humer de Cardona. Así que, y después filiales en prácticamente en todo el país, en Canelones, en todas las ciudades importantes, en Colonia, en Flores, en Florida, Maldonado, San José, Soriano. Así que, el Círculo Católico, estamos con vos, ¿eh? Muy bien. No, Miguel, tú sugeriste antes de empezar el espacio que corresponde en la audición, me quedé pensando en el Evangelio de hoy, yo ese paso comparto plenamente tu comentario, en la frase buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Me quedó, como quien dice, rondando la importancia de eso y que no siempre nosotros le damos la trascendencia y por sobre todo la posibilidad cierta de ubicarnos en el mundo cuando hacemos esa opción. Simplemente decir que la búsqueda de los bienes celestiales nos pondrá en sintonía en el actuar con los bienes temporales. Por eso la comparación que usa Jesús, pensad en las aves que no siembran ni tienen granero, ni los lirios del campo, ¿no? Me parece que es una pedagogía y por sobre todo que tomemos conciencia de la realidad que significa eso de poner en primer plano el reino de Dios. Muy bien, Miguel, tú no sé qué querías preguntarme. No, sobre el tema este que creo que hay que tratarlo y hay que comentarlo, sobre este caso que no es un caso que ha sido público en estos últimos días, que ha desempolvado el fantasma del aborto y que ha puesto nerviosos y nerviosas a varias autoridades de nuestro medio, porque una juez, atendiendo la solicitud de amparo de un ciudadano al cual tenía una relación con su pareja hacía varios meses, ella queda embarazada, decide ella no tener el niño y comienza a hacer los trámites que la ley que está vigente ahora la habilita y la condiciona a determinadas pautas. Pero el padre decide que quiere tener el papá de la criatura, quiere ser padre, quiere tener. Y la mamá, entre algunos argumentos muy flojos, uno de ellos es que no quiere estar embarazada porque no tiene ganas de ser madre. No la vamos a juzgar. Yo creo que tú estás planteando una realidad que está en el tapete público. En el tapete. No, por supuesto que no. Lo que sí vamos a comentar, Miguel, es que hasta hace poco tiempo escuchábamos aquellas, sobre todo yo digo aquellas porque son la mayoría, los grupos feministas y demás, que decían que, bueno, que el aborto había que hacerlo porque los hombres muchas veces, aunque nadie quiera abortar, muchas veces dejaban a la mujer abandonada y sola y que por eso tenían que abortar. Hoy el hombre se plantea y dice, yo quiero ser padre. Y también lo critican. Y lo marginan. Está bien, no, es importante lo hecho, porque desde ya te adelanto, Miguel, que esto no lo podemos agotar en el breve espacio. No, esto va para más.
pero simplemente decir que la vida es un misterio que hay que contemplar, admirar, saborear, cuidar y proteger. Frente a esta realidad de la vida, todo atentado contra ella tiene que ser rechazado por esta razón y por razones también científicas. Dejemos de lado ese manido argumento de que yo no tengo fe o esto es una cuestión religiosa. Acá esto no se trata de eso. Si los que tenemos fe tenemos el fundamento de Dios y tenemos a la Iglesia que con constante y firme coherencia siempre ha defendido el derecho a la vida, pero podemos conversar con cualquier persona acerca de realidades objetivas y que son accesibles a cualquiera que tenga buena voluntad de entenderla. Vemos que también, si lo vemos por el lado jurídico, la jueza se basa en el derecho a la vida, la protección que el Estado le da al concebido, pero también a los tratados firmados en la Conferencia de San José, Costa Rica. Seguro. Donde habla del concebido. Y los tratados internacionales están por encima de la Constitución. Pero yo me sorprendiste con la pregunta, porque me habías cambiado el libreto, pero mientras te escuchaba, acá me parece que es muy claro que se está aplicando la pena de muerte. Y si un país que no tiene la pena de muerte, ¿por qué se la va a aplicar a un inocente que no ha cometido ningún daño? Tal vez a primera vista pudiera merecer objeciones que no es la pena de muerte. Pues no entiendo que otra cosa es matar a un niño en el vientre materno. Allá, en mi época de liceal, yo hice liceo y escuela pública, leíamos la definición del aborto del profesor Servino Cavajani, que decía: el aborto es el más abominable de los crímenes, perpetrado en la sombra donde la víctima ni siquiera puede exhalar un vagido, que es la mínima expresión de sentimiento. Es decir, no estamos acá juzgando a la mujer ni nada. Y otra cosa muy importante, no se ha valorado el síndrome del aborto en el padre. El síndrome del posaborto. Sí, posaborto. Y acá viene también un hecho biológico que nadie lo puede discutir. En la biología de la generación está inscrita la genealogía de la persona. Repito, en la biología de la generación está inscrita la genealogía de la persona. Es decir, el padre aporta también sus elementos para el árbol genealógico de ese niño. No, la unión del óvulo y espermatozoide hace que cada uno aporte la mitad de los cromosomas para formar de una célula haploide una célula diploide. No sé, el tema da para mucho, es bravo de enfocarlo así sintéticamente porque se va abriendo el panorama. Pero hay que ir abriendo conciencia. El abogado defensor de la muchacha decía que se agraviaban, se sentían agraviados por las consideraciones que había hecho la señora magistrada. Yo pienso que acaso una criatura en gestación solo es concebida por la mujer o es por los dos. Y hay la otro responsabilidad hecho es de los dos. Hay un hecho fundamental acá que es científico, que nosotros partimos que en el momento que se une el óvulo con el espermatozoide se genera una nueva vida. Acá hay una vida que vale el respeto por sí misma. Ella no eligió nacer así ni en cualquier condición. Me parece que eso es lo esencial desde el punto de vista científico. Y también hay una consideración legal. Ninguna ley tiene derecho o puede autorizar ir contra una ley natural. Ninguna ley puede autorizar a matar. Entonces, acá se está ya aplicando, para mí, dice llanamente, la pena de muerte. Además, el abogado decía, y las defensoras que del aborto suelen decir, y ahora lo han repetido muchas veces, que están horrorizadas, parece, de lo que ha pasado, y consideran que la tratan a la mujer como un objeto. Y yo pregunto, ¿y la mujer o las mujeres que están por la libertad de abortar, no tratan como un objeto a esa criatura concebida, a ese niño en gestación? Vos me hiciste una pregunta y yo te voy a devolver con otra. Hablamos mucho del femicidio, hablamos mucho de los homicidios, no hablamos del feticidio. Acá se mata un niño. Y cuando se mata a una persona,
lo hemos visto desgraciadamente en la historia de la humanidad, se lo lleva al paredón, a todo ese tipo de tramas. ¿Dónde está el paredón cuando se mata un niño en el vientre materno? ¿Sí? Respondeme esa pregunta. ¿Está en el útero de la madre? Es decir, si, no, no es así. Esto no, no es ninguna extraída lucubración, sino que simplemente la realidad. Yo creo que... este, porque que... pasa, cada niño hay que matarlo primero. Ah, sí. ¿Y dónde lo matan? En su propio, en el propio cuerpo de la madre. Entonces, ¿cuál es el paredón? Está aquella famosa película que hizo Nathanson. Bueno, yo no te iba a hablar de Nathanson, por eso dije que esto se llama... Yo tengo el libro, lo compré, sí. La autobiografía del rey del aborto. Entonces, no, eso también... El tema este, me parece pero que... en lo que vamos, creo que tenemos que ir tomando conciencia de a poco que hay una vida... Hay tres derechos. El derecho supuesto que tiene la mujer. Seguro. El derecho del padre. Sí. Y el derecho del niño. Porque los tres... Y por eso, una cosa inédita y que ha movido las estructuras de la Suprema Corte de Justicia, sí, es que la magistrada, sí, nombró de oficio defensora del niño, por sí, nacer, sí, nombró una defensora de oficio, sí, para ese niño concebido. Ahora, lo que es real y concreto, que una vez que se inaugura una nueva vida, esa vida merece el derecho total de persona. Y el primer derecho que tiene es el derecho a la vida. No se puede argumentar el embarazo no deseado. No se puede argumentar situaciones... porque esa vida, si nosotros no respetamos la vida naciente... Y además, Miguel, tendría que venir más ordenado porque van surgiendo a borbotones los temas, ¿no? Se quiere argumentar plazos, ignorando que desde el instante de la concepción, una vez que el óvulo ha sido fecundado, no se produce ningún cambio cualitativo, simplemente cambio de desarrollo y crecimiento. Y ese está, mismo crecimiento termina con la edad de 80, 90 años. Y ahí está lo que dicen genetistas de la talla de Jérôme Lejeune, ¿no?, profesor de la Sorbona en París, decía con esa manera contundente, refiriéndose a una persona, decía: usted es la misma persona ahora que en el instante de la concepción. Los cambios que se producen actualizan el principio, y hay un cambio porque hay una identidad. Del momento de la concepción de un nuevo ser, aparece una vida plenamente ya desarrollada. El código genético, el ADN, ya está de ahí y no lo va a cambiar. Parece que esas son claridades que nos van poniendo luz sobre un problema, donde se manipula mucho el lenguaje, donde se quieren hacer... Ah, sí, es el utilizar el lenguaje, seguro, para atrás, seguro, y para adelante. Seguro, es decir, sabemos entonces que una vez que se unió el óvulo con los espermatozoides, comienza una nueva vida, que no existió antes ni va a existir después. Y yo te pregunto también a ti, Miguel, ¿un niño recién nacido se lo puede dejar a su arbitrio? No. ¿Cuánto vive si no lo cuidamos? Y nosotros vemos niños que nacen de 500, 600 gramos. Seguro. Y gracias a Dios van evolucionando. Pero despensemos nomás en el niño normal. Nace con todas las cosas ahí. Si nosotros no lo cuidamos, no lo alimentamos, no lo hacemos, el niño se vive. No. Entonces ese es un argumento totalmente falso. Ese quiere, que el niño precisa de la madre. Si precisa la madre antes y después, precisa del padre. Y me parece muy importante también valorar la presencia del padre. Vuelvo a reiterar lo que dije. En la biología de la generación está inscrita la genealogía de la persona. El padre participa y tiene derecho sobre ese niño. Y porque aparte vemos que muchas... Y más derecho tiene, que menos, más criticable es aún si se borra. Acá en este caso se quiere comprometer. Se rajan las vestiduras porque a veces aparecen maltratando animales. Sí. Y está bien, es horrible que maltraten un animal, y se preocupan por los animales sin hogar y todo eso, pero luego a la carne de nuestra carne, a la sangre de nuestra sangre, los mandamos al matadero. El tiempo se nos va y prometemos continuar cuando sea oportuno sobre esto, ¿no? Pero te voy a decir algo también que... Menapache recomienda a rumiar las palabras del Evangelio. Esto de hoy, buscar el reino de Dios y justicia, me ha quedado rondando. Y cuando dice la palabra de Dios es espada de doble filo. La palabra de Dios es espada de doble filo para transformar nuestro corazón.
no es espada de doble filo para matarnos. El cirujano, cuando aborda con su bisturí un cuerpo, lo aborda, lo corta para curarlo de una enfermedad. No lo aborda para matarlo, para destruirlo, para hacerlo sufrir. La palabra de Dios es luz y guía en nuestro camino. Me parece que tenemos que hacer, la semana que se inicia la cuaresma, va a ser un momento muy propicio para creyentes y no creyentes, para aquellos que han estado en la fe y se han entibiado. Para todos nos sirve una etapa de conversión. Yo creo, Miguel, que este tema, ya que lo mencionaste hoy, me tomaste totalmente, no improvisado, porque son temas... No, vos tenés rollo para rato. Seguro, pero no lo había planificado para hacerlo llegar a una forma que sea más fácil de comprender. Y nos gustaría que, si alguna persona tiene alguna duda sobre el respeto, quisiera llegar al teléfono... Al 098-832-174. Alguna inquietud. Pero por hoy lo dejamos porque el tiempo se nos va, no sé qué otra cosa que... No, creo que la defensa debe ser de los derechos a la vida de todos y de todas. Porque otra cosa importante... Los niños concebidos. Hay que decirle a la gente que se apoya, que defiende el aborto, que ellos están a favor del aborto porque no fueron abortados. Sí. Pueden hablar... porque si no, no hubiera tenido voz, ¿no? Yo creo que esto va a dar para que muchos legisladores, juristas, científicos, sin intereses foráneos, cambien esta injusta ley y se revea. Además, porque... otra cosa, yo diría, entrando en planos totalmente prácticos, no hacer, si siempre fue rechazado el aborto como un atentado a la vida. Acá no se está hablando contra el aborto, sino que estamos hablando a favor de la vida. Y por eso descartamos el aborto. Es totalmente insostenible argumentos en favor del aborto cuando se conoce cómo se genera una nueva vida. Si antes no se sabía que el óvulo espermatozoide desde el inicio han formado una persona, es como lo decía el profesor Lejeune, no invento de él. El óvulo recién fecundado, el huevo cigoto, es la única célula que conoce la totalidad del organismo. Ahí está el proyecto ya real para que se realice los 200 tejidos que vamos a tener. Es una maravilla, es un misterio, por eso lo empezaba con aquellos pensamientos del misterio y la vida humana. No, no sé, Miguel, vamos a esto decir va, esto es el comienzo. Pero, y como decía aquel cantante, cantautor uruguayo, Daniel Viglietti, niño, mi niño, se necesitan niños para amanecer. Bueno. Él cantaba en defensa del niño, aunque nazca pobre, quería que los niños nacieran. Y eso hoy se ha olvidado. Además, otra cosa, que el ser humano, la persona, la vida, es el único capital que existe. Los demás son todos papel pintado. Vos, si no tenés población, no tenés crecimiento, no tenés desarrollo. No vamos a hablar nada de lo que significa el control demográfico, pero sin gente no hay país. Miguel, vamos a dejar por acá. Sobre eso, sería bueno que revisaran los archivos del Palacio Legislativo una exposición que hizo el hoy fallecido y que en ese momento era senador Fernández Huidobro, que es una pieza espectacular porque toca todos los temas filosóficos, religiosos, demográficos. Sería bueno que muchos releyeran lo que Fernández Huidobro dijo en ese momento. Presentó este espacio. En Círculo Católico estamos con vos. Por eso pensamos en el Círculo Joven, que te brinda hasta los 29 años el servicio odontológico gratis. Cambiate al Círculo. Llama ahora al 0800 1870. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, en especial en nuestros queridos enfermos, en aquellos que están solos o se sienten abandonados, en los que lloran la partida de un ser querido, en aquellos que
tienen pensamientos suicidas o los que están privados de la libertad. A todos, consuelo, paz, ánimo. Que tengan una feliz y bendecida semana. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. En rostro humano. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos. Universal 970 AM con Kessman, la indiscutida, primera en audiencia, primera en fútbol. Hoy, a partir de las 17 horas, por el torneo Apertura, desde el Parque Central Nacional River Plate. La suerte está en Universal. Desde el 1 de marzo, la quiniela con el favorito José Ángel Tuana, que pone el 970 a la cabeza. Viví todo el fútbol como solo DirecTV te lo puede dar. ¿Qué estás esperando para disfrutar el mejor entretenimiento? Este mes te regalamos el pack HD por un año, la conexión HBO Max un mes gratis y 6 meses al 50%, y además el fútbol uruguayo por un año. Suscríbete al 0800-3888. DirecTV te cambia la vida. 970 AM Universal. Glorias de España. Allá por la tierra mora. Un ramillete de canciones y sentimientos. Glorias de España. Conducen Pepe García y Pancho Varela. Gloria de España, glorias de España. Voz española en el Uruguay. Y sí, amigos, domingo, domingo universal con música española temprano, aquí a las 10 y hasta las 11 y cuarto, ¿sabe? Unas veces se gana, otras se pierde. Es Amaral que abre esta programación. He bajado hasta el puerto y he escuchado las sirenas de los barcos que llegaban de alta mar.